Quiero creer que estaba bien. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Antes que todo quisiera disculparme, pues por no haber subido videos antes. Pero la verdad es que me disculpo por tomar la decisión de pasármela de vacaciones y sobre todo muy chingón. Hoy tenemos un consejo que nos escribe un amiguito desde el archipiélago de Baja California. El consejo es el siguiente. Hola. ¿Qué tal, mi estimado Diablito? Íntimo amigo de Julio César Chávez Jr. debido al tema de lo de la cannabis y BFF por Facebook de Bebechito Emochito. Te escribo desde la comodidad de mi bocho recortado, el cual después de observarlo con calma me voy dando cuenta que es la mezcla perfecta entre el carro más ojete y el auto más cotorrón de la historia. Te escribo por dos cosas. Una para preguntarte, ¿qué onda? ¿En qué andas? Ya te dije, carnal, de vacaciones. Y también para pedirte una consejería sobre un pedo molesto que traigo entre glúteo y glúteo. O sea, sé en mi recto. Mi problema es el siguiente y ay, ay, que dicho allí. ¿Cómo dicho? Yo nací en una casa super nice, con tres autos. Ay, chacha. Alberca, Don Jeffries, Cicotele, mis amigos, cancha de tenis, y en todos los baños de mi casa, en vez de papel, había toallas tibias para limpiarte el excremento. Sí, de todo esto he estado rodeado y de mucho más. Lo malo, Diablito, es que yo soy hijo de la sirvienta. Entonces, no tengo derecho a ni madres. Lo más gacho del asunto es que cuando llego a mi escuela me transformo en el más mamón. Y digo que yo vivo en esa casa y que soy rico. Y lo más peor es que en la pasada fiesta me puse bien pedo. Y aparte de mearme enfrente de todos, les prometí a todos que la siguiente fiesta iba a ser en mi mansión. Diablo. La fiesta es mañana y ya le pedí la casa a mi señor don patrón y sí me la prestó, pero a cambio de que mi jefa trabaje un año gratis y yo me convierta en su chichifo medio año sin goce de sueldo. Diablo, ¿qué hago? No sé si decirles la verdad a mis amiguitos o de plano matar a la familia muchachona, hacerla cachitos, recoger los cachitos de sus cuerpos, hacer la fiesta y ya después fugarme a Centroamérica mandando todo a la verga. Dame un consejo, Diablo. No seas gacho. Atentamente, Carlos Salinas Peña. Mira, mi estimado Carlos, ya no te metas en tantos pedos. Dile a tus amigos que debido a la crisis, tu jefe de un día para otro se fue a la ruina y se tuvieron que cambiar a vivir en un lugar más fregado. Recuerda que la situación actual, tanto aquí en México como allá en España, está medio ojete. Y todos te van a creer fácilmente tus pinches mentiras. Mejor relájate, vive la vida y sé feliz. Entonces, no tengo derecho a ni padres. Es una disculpa por no haber bajado. Perdón, he salido.
Ay, Dios.